Hola, buenas a todos, chavales y chavalas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí haciendo un mapa de aventuras llamado La Pesadilla de Herobrine, hecho por Killer Creeper 55. Y básicamente, pues eso. Nada más empezar, hemos cogido y hemos visto que aquí había los cofres y vamos a hacer lo que hay que hacer. Vale, vamos, va. A ver, aquí hay un cartel, a ver qué pone. Uy, Joder. creo que hemos respawneado mal, ¿eh? Primero irá al molino que está enfrente. Esperad, pero sí. Vale, esto es un error. Hemos respawneado mal. Creo que se supone que deberíamos empezar dentro de esta casa. Y al salir, encontrarnos esto. Así que entramos y tal. No, hay que ir al molino. O vamos al molino ya, pelo. Sí, porque no me deja entrar en la puerta. Ahora molino. ¿El Vale, molino qué vamos al es? molino a pelo. ¿Dónde está el molino? Este. Es eso, venid, venid, que está ahí. ¿No ves Ah, ahí sí. la esa? La llueve sangre, ¿eh? Me estoy poniendo perdido de sangre. Y eso no se va. Aquí hay un cartel. Entre, entre. ¿Qué pone en el cartel? Las esponjas indican que no debes cruzar. Ah, ¿Dónde vale. está? Si veis empujas, es que no hay que ir por ahí. Aquí, entra en la casa. Hay un señor. Hola, señor. ¿Cómo está? Hola, señor, muy buena. ¿Qué los El cofres? certero. Tengo trigo. Es todo mío. Yo quiero trigo. El También quiero. charcutero. Hay aquí un. No me dejas sin nada. Lee el diario del Papa. Vale, diario número. Hola, hijo. Hola, hijo. Tengo que comentarte un problema. ¿Sabes que sobra última. Digo. ¿Sabes de sobra que últimamente los vecinos de la aldea no dejan de tener pesadillas con ese ser de ojos blancos? Bueno, no sé qué otro nombre ponerle. El problema es que hemos encontrado una solución. Después de tantos meses, quiero que tú, mi hijo, la lleves a cabo. Podrás entrenarte en la corte. Habla con James. Él te indicará lo que debes hacer. Y hay otro libro que pone, Diario de Papá. Mi hijo será un verdadero guerrero. Aunque es muy pequeño, será lo que yo no pude. Un luchador. Tengo que empezar a entrenarle y a veces quiero que sea el escogido para este. Pues venga, va. Joder. Así que hay que ir a alguna casa a buscar a un tal Joel, que es un tío. A por Joel. Hola, puta. ¿Dónde está él? Fuera. Sí, A ver. fuera. A por Joel. Vamos al pueblo. Espérate, Vamos a ya que sacar. salgan estos, que son ¿Habéis retrasados. Ah, que hay que sacar el pueblo. ¿Qué ¿Habéis habéis? visto ¿Habéis visto el botón que hay ahí? Sí, es para abrir las puertas, su normal. Ah, vale. Inteligencia. Shakata y la Redstone no se llevan bien. ¿Dónde estás? Tras tuya, tú sigue. Bueno, vamos a estar a ver qué hay aquí. ¡Ay, pollos! ¡Pollos! 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 Vamos a tirar Shakata. Pollos negros. ¡Oh! Y las vacas que He parecen otro. perdido. Un enlace. ¿Dónde está ahí? ¿Hay que Ah, vale, matar ya pollos veo. o qué hay que hacer aquí? Vamos aquí. Vamos a soltar. Vamos, sed libres, Señores, pollo. pollo. Sed libres. Que salgas. Creo que aquí no vive Joel. ¿Eres Joel, pato? ¿Eres Joel? No, Joel. Aquí hay una... algo, unas escaleras. ¿A dónde? Aquí. ¿Y hay algo? Sirven para ¿Habéis subir. cogido lo que hay en este cofre o algo? Sí. Me da igual, hay que buscar una casa. Dentro de algún cofre, de alguna casa, tiene que haber un libro que nos diga algo. Fua. Ayuntamiento, al ayuntamiento no hay que ir aún. Hostia, que aquí hay un zombie. ¿Dónde? Iglesia. Vale, según esto he cogido un mapa que pone: Hola Joel, veo que has hablado con tu padre. Ha habido cambio de planes, tendrás que dirigirte a la aldea del este. Ve a la casa de Bob, él te dará un mapa. No preguntes, simplemente dile que vienes de mi parte. ¿Dónde está la casa de Bob? No sé. Buscar Pero la cuidado que casa. hay un zombie. Chica. ¿Qué? Córtalo el Cuidado, el zombie. zombie lleva una carta de Cloud. ¿Qué Chica, corte qué? córtalo el zombie, que había que poner en peaceful. El este. ¿Un qué? En peaceful, que se supone que no tendrían que haber zombies. No, no, dice que no se puede poner en peaceful, ¿no? Sí, dice que hay que ir en peaceful, excepto cuando él lo diga. Ah, vale. Pues quítalo. Es que no se puede quitar a no ser que quite el server. Muy bien. Aquí el alcalde me dice algo. Me dice, hola Joel, espero que hablaras con tu padre. Está en el molino. Me alegra saber que tú, al igual que Alan, tenéis ganas de ser hombres.
El zombie lleva una puerta. Hay un Enderman. Un Enderman. ¿Qué es eso? Yo no sé. No sé. Es el sonido del Enderman. Vaca. Que hay que encontrar la casa de Bob. O sea, la casa de Bob que nos vamos. Para ir a coger un mapa que nos lleve a la otra ciudad. ¿Tenéis hambre? Tomad comida. De matar pollos. Yo tengo un huevo, yo no puedo comer así. Sí. Y eso no tenía hambre, yo tengo un trozo de carne. ¿Podéis encontrar la casa de Bob? Sí, no sé si puedo. Busquen, señores, busquen. Aquí solo hay ovejas. En este pueblo solo hay ovejas y vacas. Voy a parar la casa de Bob, ya empezaron. Vamos. No está destinado antes con el molino, ya hemos ido. Tiene que haber un mapa o... un libro. ¿Y un mapa o algo? No, un libro. ¿Qué pone ahí? Estás grande, Joel. Tu padre me dijo que... Vale, tengo un mapa. Aquí hay un botón. Tengo un mapa. Te voy a leer. Hola, estaba esperando, Joel. Tu padre me dijo que te escogiera para ti para encargarte de una misión. Tu padre es duro y te presiona demasiado para que madures y empuñes una espada. El siguiente trabajo tiene que ver con algo que nos está pasando a todos en el pueblo, las pesadillas. Tu padre me dijo que podrías echarte atrás, por eso no te diré nada hasta que te prepares. Necesito que te vayas a la aldea del este y te entrenes bien con la espada. Lo necesitarás. No me voy a echar atrás, estoy un poco cansado de tu historia sobre madurar y ser un luchador. Si hago este trabajo solo, es para que no hable más del tema y que se sienta orgulloso vos. Así se habla, chicos. Voy a dar una simple. Tengo el mapa. Ah, pues vamos a hacer este. Ya está. Toma, vaca. Dale al botón. ¿Qué dale botón? Corran, corran. Lidia, sal. ¿Qué botón? No puedo salir. Ah, el de salir de la puerta. Y ese mapa, pues guíanos, chica. Toma, vaca. Guíanos tú. No, no, tú eres el líder. Mike, tú decides. ¿En serio me va a tocar a mí decidir? Sí. ¿A dónde estás? Sí. A ver. Tranquilo, tengo una puerta. Ay, ya, menos mal que ya ha dejado de ir. Norte, sur, este, para allá. Tengo trigo. Para acá. De acá. Ah, mira, ahí hay un poste, puede que sea por ahí. ¿Esto es el este? Sí, esto es. Voy a empezar a ser de noche. Da igual. Un pollo y un... ¿Seguimos los postes? Sí, lo que pasa es que teníamos que haber jugado sin lo de los monstruos. Mira, ¿no? aldea del este, seguir las luces. ¿Qué mods tenemos? ¿Eh? Solo tenemos el Too Many Items. ¿Eh? ¿De qué me hablas? El mods. Solo tenemos el Too Many Items. Si no he dicho eso. Ahí está la aldea del este, ¿la veis? Sí. Vamos, el último que llegue es un marico. O sea, Gumi. No. Ay, mira, voy a abrir la ventana. Ay, mira. Señora, tengo hambre. ¿Alguien tiene algo? Dame algo. Oye, no me quita. ¿Esto para qué es? ¿El qué? Yo, la que no me deja saltar. Puto la. Esto es lo mejor que existe. No sé para qué es esto, pero bueno. Poco ni como sea. Ay, cuidado, un zombie, mátenlo a puños. Señora, tengo hambre. Toma, ¿quién quiere? Mira, ahí. Yo también. Mata de asesino, de un gallinicidio. Oh, Dios. Yo también. No he cogido nada. No he cogido nada. Toma. Chica, no ¿cómo va? Espera, no me da. Hay que buscar a alguien que nos enseñe a manejar la espada. Toma, Marco. Darme comida. Toma. ¿Dónde hay gente? Más comida. Y el trigo si te vale también. Esto no se come, ¿verdad? Vale. Un cactus. Bien, el cactus. No abras ahí al cactus. Toma. ¿Quién quiere comida? Yo. Es que he hecho un gallinicidio de la hostia. Toma. Va en esta casa. ¡Ay, un zombie! ¡Mierda! Y hicieron un libro. Creo que ese libro lo tenemos que leer, ¿eh? Vale.
Aquí hay una espada. Tengo una espada. Tú ves de ser, que la aguja es Joel, es el héroe. Vale, chica. Tú debes de ser Joel. Tu padre me ha dicho que te entrene. Sé que nunca has matado a un animal, pero para la misión que tienes que hacer lo necesitarás. Fuera hay 5 vacas. Mátalas y consigue la carne. Sé que es fácil, pero matar, aunque sea un animal, es difícil. ¡Morir, cabrones! Se habla con el herrero. ¡Morir, hijos de puta! Botón, ¿no sé usar botones? ¡Morir, hijos de puta! Va a pasar. Tío, abridme la puerta, que no puedo pasar. Tío, no sabéis apretar botones, sois normales. Ah, Lidia, pasa. ¿Qué se abren con botones? Joder, ¿pase? Se entera. De verdad, sí. ¿Pasa? Pero que se cierra la puerta sola y tengo la en un momento. Tú tira para adelante. A ver, que ya he matado las vacas. Vaca, para. Es que hay que hablar con el herrero. Ahora ya. ¿Y dónde está el herrero? Fuera. Ah, pues ya está. Hay que volver. Pues ya está. Mira, el herrero está aquí. ¿Dónde? Hay una verja que se puede abrir. Inteligencia. Es muy inteligente. Te quejas de los que no saben pulsar botones, pero tú no sabes abrir brejas. Sakata, ¿dónde estás, hijo mío? Ay, aquí hay un libro. ¿Quién la ha tirado? ¿Pasa? A pesar de ser joven, tienes agallas. Ha llegado una paloma mensajera para ti. Ay, no. Supongo que será de Vox. Sube al tejado. ¿Te vienen los esqueletos? Pone que subamos al tejado. Takata. ¿Qué hacéis? Takata, que se está aquí dando de hostias con uno. ¡Ay, va! ¿Cuántos hornos? Yo quiero robar. Pone que vayamos al tejado, que hay una paloma mensajera para mí. Aquí está la paloma. En realidad es una gallina, pero bueno. Abre la de abajo. ¿Cómo en la puta? Es que no me deja pasar por el lado. Ah, pues yo me quedo la gallina y tú el mensaje. Hostia. A ver, ¿qué me dice el mensaje? Hola Joel, soy Bob. Has completado la prueba. Esto quiere decir que estás preparado para el viaje. Como te dije anteriormente, tu misión es acabar con esas pesadillas. Para ello debes hacer algo que pocos se atreven a hacer. Tendrás que ir a la casa del brujo Dan para que te adentre en el mundo de los sueños, el mundo onírico. Solo sabe cómo hacerlo. Una vez de adentro, tendrás que acabar con ese ser de ojos blancos con el que todos tenemos pesadillas. Tendrás que matarlo. Hace unos meses mi hijo Flan también fue a hacer lo mismo, pero no ha vuelto. Puede que siga allí. Si lo ves, dile que vuelva, que lo echo de menos. ¿Qué hay que hacer? ¡Hostias! Para llegar, sigue las setas que hay en el camino de luces. Lleva contigo la espada que te han dado. Puede que la necesites, y sobre todo ten cuidado. Vale, hay que seguir un camino de luces o algo así. Aquí hay una seta. Hay que seguir las setas. Pues vamos. Voy a tirar todos los libros de mierda de esto que no me sirve. ¡Creeper! Joder, qué feos son los creepers aquí. No, he visto. Libro, ¿por qué tengo el libro? No, tíralos. Voy a tirar toda la mierda que me suena. ¡Matarlo! Corran, sigan las setas y ya está. Aquí hay un cartel. Joel, será mejor que acabe este viaje pronto. Va, rápido, corran, corran. Aquí está guapo. Este mapa de texturas está guapo. Sí, está bastante cool. No le peguéis a la araña. Toma. No pegó. Estamos ya de día. Las arañas están peaceful. ¿Podéis dar carne o algo? A ver, ¿dónde hay? Sí, del gallincidio me sobran. Vale, hay que venir por aquí, ¿no? Las setas, el camino de setas. ¿Qué es esto? Que lo he pillado cuando he ganado. Me ha reventado el clipe. ¿Dónde hay más setas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde hay más setas? No os veo. Ah, sí, que allá hay una seta. ¿Me veis? Sí, sí. No, no me veis. Sí que te vemos. Yo sí te veo, Cinco. Ah, no, a ti no. ¡Corre! Si no les veis, no os hacen nada. ¡Por aquí! ¡Idiotas! ¡Ah, sí, allí! ¡Corred! Hostia, cuántos lentos. Nosotros estamos jugando en el extreme, ¿eh? Estamos jugando en hard, aunque había que ver en peaceful. Somos extreme players. Hay aquí una casa. Vas a Cata, que te pesa el culo. Será la casa del brujo Dan. A ver, acá. A ver, un cofre. Diario. Aquí hay un diario. Léelo. Diario del vigilante.
No dejo de soñar con ese ser. Me estoy volviendo loco. He escuchado que los del pueblo harán algo al respecto. Espero que la pesadilla acabe pronto. Apenas puedo dormir y tengo miedo. No veo una mierda. Es una mierda de vigilante si tiene miedo. Bueno, va. A continuar con el agujero al viejo Dante. Pues por allá siguen las setas, vamos para allá. Sí, aquí hay unas setas. Un momento. Seta. Venga, va. Bueno, vamos con las setas para allá, para allá. Dame una espada, anda. Gripe, gripe, cuidado. Pero, a ver, lo que hay que hacer ahora es correr. No os pongáis a pelear. ¿Dónde está la otra seta? Allí, allí. ¡Ah! Casi muero. Apenas me he roto las piernas. Hostia, eso ha sonado bien, ¿eh? ¿Dónde estáis? Aquí arriba. Aquí. De la... Por eso, es que les he dicho a estos que corran. Tenéis toda la espada menos yo, ¿sabéis? ¡Fuera, fuera! Tío, que den por fuera. Culo. Vaca, fuera. Aquí hay... Ah, vale, que había muerto aquí. Sí. ¿Qué es esto? Aquí hay un cartel. Eso es lo del brujo Dan, ¿no? Tiene pinta. Sí. Y hay algo volando. Una casa. Ahí viene el brujo Dan. Está bien hecho. Vamos a ver qué pone ahí en ese cartel. A ver qué pone. Intentaré... Joder. Intentaré rodearla. Rodearla. ¿Qué? No lo entiendo. A ver cómo subimos ahí. Aquí hay un cerdo. Muere cerdo. Buscad algo que se pueda hacer, no sé. Intentad rodearla. Ahí hay un baúl. ¿Eh? Aquí hay un baúl. ¿Dónde? Aquí. Cógelo, cógelo. ¿Qué hay? 30 telarañas. Ah, y hay unas escaleras. Ay, pues creo que eso nos va a ser útil. Es verdad, tío, hay unas escaleras. ¿Cuántas? Joder, tío, ¿no lo ves? ¿A dónde? Mírame. ¡Ahí va! Ah, es que ha puesto... ¿Sabéis lo que ha hecho el hombre este? Ha puesto que las texturas de la escalera por detrás no se vean. Entonces, cuando vas por ahí andando, no se ven. Pero cuando llegas ahí a rodear, sí que se ven. ¿Las ves, Akata? Es verdad, tío. ¿Os habéis tirado? Esperad. No, es que estamos subiendo. Yo es que me he caído porque se me ha lagueado esto. Va. ¿Sabéis que todos tenéis espada y yo llevo una flecha? O sea, chica, si hay que hacer algo, porque este mapa está hecho para una persona. Si hay que hacer algo especial, lo haces tú y nosotros te seguimos, ¿vale? Va. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que meterse en el agua esta. Yo. Creo. Ah, vale. No lo sé. Es que no se puede romper nada. ¿Quién me ha pegado una hostia? Yo estaba intentando romper. No se puede cavar. Aquí hay una puerta, chica. ¿Dónde? Ah, no, es que no había oído por ahí aún. Vale, tengo un libro. Léelo. No toquéis nada aún. Brujo Dan, no hagáis nada, ¿eh? Hola, chico. Hola. Últimamente no aparece nadie por aquí. Hace unos meses vino un joven llamado como tú, Alan. Vale, supongo... Hay una palanca aquí. No la toques. Lee, Akata. O sea, la vaca. ¿Y Lidia? Que no puedo subir. ¿Por qué? Porque no puedo. Tengo dos espadas, me acabo de dar cuenta ahora. La mía. Ajá, pues baja por ella. Porque no puedo subir. A ver, el libro. Léelo. Hola, chico. Últimamente no aparece nadie por aquí. Hace unos meses vino un joven como tú llamado Alan. Supongo que quieres lo mismo que él, adentrarte en el mundo de los sueños. Has de saber que Herobrine es el dueño de los sueños y de las pesadillas. El mundo onírico es suyo. Sí. Ese ser de ojos blancos, o como lo habéis llamado en el pueblo, se llama Herobrine. Has de saber que... Espera, hay dos páginas que dicen lo mismo. Y dice... Te deseo buena suerte, porque la suerte no existe, es solo es azar. Para entrar en ese mundo de las pesadillas, pulsa la palanca de mi cama. Hay un acceso debajo.
Hay que pulsar esta palanca, chica. He dicho Lidia. Ya está. Oye, papá. ¿Habéis visto lo que ha pasado? No, no la tengo. Sí. La tiene. No, la he cogido. La... ¡Ay, va! ¿Estáis viendo lo que hay aquí, debajo? Qué bien. ¡Ah! 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 Lidia, tienes que subir porque si no, no puedes llegar aquí. ¿Qué? Pero si te subía. Ah, pues tírate. Me he tirado. Vale, ya está. Sacata, vale, dame mi espada. Sacata, detrás está la... Ahí, donde hemos caído está la espada. ¿Dónde? Debajo, detrás. Donde hemos caído.